A charlas con Chamil. Hoy tenemos un invitado muy especial, al concejal Luis Carlos Leal. Él es médico y cirujano de la Universidad Nacional de Colombia. Es concejal por la bancada activista del Partido Verde aquí en Bogotá. Y pues, teniendo en cuenta como toda esta situación de pandemia en la que ya vamos a cumplir un año y las discusiones alrededor del tema y pues lo que uno escucha en la calle y sobre el tema, nos pareció importante pues buscarlo y darnos este tiempo para hablar del tema. Luis Carlos, muy buenas noches. Hola, Chamil, buenas noches y buenas noches a todos los que nos están viendo en estos momentos a través de este Facebook Live. Empecemos de una con a entrar en materia. ¿Qué fue que pasó con la moción de observación del secretario de Salud de la alcaldesa Claudia López? Bueno, Chamil, pues la verdad es que nosotros hemos venido haciendo un seguimiento como a todo lo que ha venido ocurriendo con el manejo de la pandemia y en específico con dos temas en particular, con la disponibilidad de las camas de unidad de cuidado intensivo y con algunas situaciones anormales que nos han denunciado directamente trabajadores de la salud de acoso, de persecución laboral, de maltrato laboral, de algunas condiciones que no son las óptimas. Y como trabajador de la salud, como perteneciente a este gremio y por tener también la oportunidad de haber compartido con muchos colegas y con muchos compañeros y amigos que trabajan en las redes públicas de la ciudad, pues directamente tenemos información de muy buena mano de qué es lo que está ocurriendo en temas laborales en particular. Así como adelantamos un debate de control político que duró 5 días en el Consejo de la Ciudad, donde los 45 concejales tuvimos la oportunidad de exponer las situaciones que nos preocupaban acerca del manejo de la pandemia, yo en particular hablé específicamente de estos dos temas que me preocupaban de sobremanera. El primero, el tema de las UCIs, porque cuando nos encontrábamos haciendo esta investigación, tuve la oportunidad de hablar con el secretario de Salud después de la investigación que hizo la personería, donde denunciaban que las camas que estaban referenciadas en el sistema de información Salud Data no correspondían a las camas verdaderas que existían instaladas en las subredes públicas. Entonces, invitado por el mismo secretario de Salud, acompañamos un equipo que hace precisamente esta serie de verificaciones de las camas de unidad de cuidado intensivo y comprobamos que efectivamente lo que decía la personería era cierto, que había un tema de doble contabilidad que el mismo secretario anunció en su primer momento, donde se estaban sumando las camas de pacientes COVID con las camas de pacientes no COVID y estaban siendo reportadas como camas de pacientes COVID, con una particularidad, por lo menos. El Hospital Simón Bolívar reporta en estos momentos todavía 178 camas disponibles. Cuando nosotros hicimos la visita, más o menos a mediados de enero, solo había 102 camas disponibles para pacientes COVID y 61 era para pacientes no COVID, que son camas muy importantes y que se tienen que mantener de todas maneras, porque la gente se sigue enfermando de otras cosas y más en un hospital de referencia como es el Hospital Simón Bolívar, donde por lo menos en diciembre es tan importante el manejo de quemados o el paciente coronario o paciente de cualquier otro tipo que requiere una unidad de cuidado intensivo y que por temas de contagio pues no puede compartir estos espacios con pacientes que tengan COVID. Viendo esta denuncia, pues la hicimos efectivamente en ese debate contrapolítico. También, además, conocimos una situación en particular de un trabajador de atención prehospitalaria que
había hecho una serie de denuncias de irregularidades como dentro de su trabajo, que yo tuve la oportunidad de llevar al Consejo de Bogotá preocupado, transmitiendo esta inquietud a la Secretaría de Salud para que se tomaran cartas en el asunto. Resulta que ese trabajador de la salud falleció a causa de COVID por no tener tampoco las mejores condiciones de protección durante la prestación de su servicio. Y después de que yo hice evidente esta denuncia en el Consejo de la Ciudad, pues la Supred Norte, a la cual pertenecía este trabajador de la salud, lanzó un comunicado en el cual decía y básicamente amenazaba a todos los trabajadores de atención prehospitalaria con que les iba a terminar su contrato si seguían violando una cláusula de confidencialidad donde ellos no podían manifestar absolutamente nada de lo que ocurría dentro de los traslados, cosa que nos parece preocupante. Obviamente los trabajadores de la salud, que son los que nos protegen en estos momentos, pues están sometidos a un estrés laboral importante, están sometidos a cargas largas de trabajo, están estresados por todo lo que ha venido ocurriendo con esta pandemia, y si ni siquiera pueden expresar lo que está ocurriendo, pues es bastante grave, porque este tipo de denuncias se tienen que conocer. Entonces fueron las dos denuncias que hicimos importantes. Después de esos 5 días de debate de control político largos, donde no solo yo, sino todos los concejales de la ciudad pudieron expresar sus diferentes dudas frente a lo que estaba ocurriendo, inquietudes, y generar inclusive muchas propuestas para poder modificar el manejo de la pandemia cuando estábamos en el momento más crítico de ese segundo pico que recientemente azotó pues a nuestra ciudad. Y cuando culminó el debate y cuando llegó el momento de hablar con la administración, lo que sentimos fue que nos hicieron más un informe de gestión y que la mayoría de las preguntas habían quedado en el tintero y no habían sido realmente respondidas por parte de la entidad. Así adelantamos, junto con otros 14 concejales, una moción de observación que pretendía precisamente hacer eso, un llamado de atención al secretario de Salud para que contestara las preguntas que efectivamente se le habían hecho durante el debate, para que fuese mucho más riguroso en el trabajo que tenía que hacer de responder al Consejo de la Ciudad, porque finalmente nosotros somos quienes representamos a la ciudadanía en esa labor de control político y de verificar qué es lo que está ocurriendo al interior del sistema de salud y de todo el sistema distrital y toda la administración distrital. Básicamente por eso fue que adelantamos la moción de observación, después de varias discusiones legales frente a tiempos de presentación, a la forma como se ha presentado, pues logramos finalmente llevar a cabo ese debate. Hicimos un día adicional que duró más de 12 horas de debate, en el cual realmente el secretario sí amplió muchas más de las preguntas que habíamos tenido en su momento. Creo que fue muy valioso el ejercicio, porque efectivamente logramos tener muchas más respuestas frente a la situación que estábamos viviendo y frente a las inquietudes que habían expresado los diferentes concejales. Y pues así lo vemos como una victoria de todas maneras, no para nosotros, no es un tema político, yo lo he recalcado de mil maneras, sino para la ciudadanía, porque realmente lo que nosotros queremos es hacer una labor en la cual todo transcurra de la mejor manera. Sin embargo, yo considero que al final de inclusive ese debate de la moción de observación, mis preguntas siguieron sin resolver, más con la preocupación de que ya habían pasado varios días desde el debate inicial y aún seguía la irregularidad de las camas de unidad de cuidado intensivo. No había tenido ninguna respuesta frente a la propuesta que hice de no solo verificar la disponibilidad de unidades de cuidado intensivo, sino que además el sistema se componía de otras cosas: la ocupación de urgencias, la disponibilidad de equipos laborales, de talento humano para poder operar las unidades de cuidado intensivo, de manejo de urgencias, medicamentos, disponibilidad de equipos, disponibilidad de traslados y de ambulancias, que también es muy importante dentro de este sistema para poder precisamente manejar de una mejor manera la crisis. Y obviamente surgieron más denuncias de acoso laboral, de falta de contratación, de falta de estabilidad laboral, cuando realmente nosotros en el Plan Distrital de Desarrollo el año pasado dejamos un artículo claro donde debíamos encaminar hacia la formalización laboral de todo el talento humano en salud de la ciudad, y realmente pues las condiciones de contratación, las condiciones en las que están explotándose laboralmente, a muchos les disminuyeron también sus contratos, a muchos los despidieron en una época bastante crítica, pues no es justo para estos héroes que llamamos todos los días y que salimos a aplaudir, pero que realmente no les damos ninguna garantía para que tengan una estabilidad laboral, para que puedan ejercer su trabajo con una mejor tranquilidad. Hay quienes desgraciadamente perdieron su vida y dejaron completamente desprotegida a su familia porque no tenían ningún tipo de estabilidad ni vinculación laboral formal con el distrito. Entonces, esto fue lo que ocurrió con la moción de observación, básicamente. Bueno, pues tremendo panorama el que su merced nos está dibujando en estos momentos. Digamos que siguiendo con esta conversación, yo le quería comentar que, por ejemplo, mi hermana, mi mamá y mi papá son médicos, y desde el primer momento que empieza toda esta pandemia, pues
pues toda la familia ha estado súper preocupados por ellos, porque además ellos son médicos domiciliarios, o sea, desde que están viviendo acá en Bogotá, en los últimos 3 años se han dedicado a la medicina domiciliaria, y pues de hecho mi hermana tuvo que renunciar a uno de los trabajos porque no le estaban dando los implementos de bioseguridad. Mi hermana también se contagió de COVID en diciembre, afortunadamente pues ya lo superó, y se lo comento porque al final, en medio de todo este panorama, yo sí le quería preguntar dónde queda la ciudad cuidadora de Claudia López, porque pues usted me habla de precariedad laboral, de problemas con el sistema, de doble contabilidad, de aparentemente de poca voluntad política por parte de la Secretaría de Salud para resolver el problema, y de la alcaldía atacando hasta la gente de su propio partido. Entonces, ¿dónde queda la ciudad cuidadora de Claudia López en medio de todo esto? Bueno, pues básicamente este es un segmento de todo lo que es la administración distrital. Yo creo que en este segmento en particular ha habido muchos errores, y en particular creo que uno de los errores es no reconocer cuando existen estos errores y no reconocer con humildad los llamados de atención que se le hacen desde diferentes sectores para precisamente tratar de tomar un rumbo, un camino diferente. De pronto no escuchar en muchas oportunidades a los gremios, a los sectores, a los médicos, a las enfermeras, a quienes hacen las labores de servicios generales en los hospitales, todos ellos son primera línea. El tema de precariedad laboral pues no es una cosa que le podamos, digamos, achacar completamente a la administración actual, porque esto es un tema que viene de larga data, y esto es un tema que los trabajadores de la salud viven desde hace mucho tiempo, desde la existencia de la ley 100, desde que más del 80% de los trabajadores de la salud tienen contratos completamente ilegales, que son las órdenes de prestación de servicios, desde que la salud en este país dejó de ser realmente un derecho y se convirtió en un negocio. Entonces, no es algo que le podamos adjudicar completamente a ella. De hecho, como te comentaba, logramos dejar el Plan Distrital de Desarrollo, y la administración aprobó ese plan, y ha habido avances, no los avances que quisiéramos, no a la velocidad que quisiéramos, pero en ese artículo dejamos que había que entregarse todas las vacantes que existían, que para cuando llegamos a esta administración había más de 2.000 vacantes que no habían sido entregadas en el sector de la salud. Garantizamos que fueran entregadas todas, ya la administración entregó cerca de 500 el año pasado, y aparte dejamos un estudio de cargas laborales porque también entendemos y somos conscientes que el transformar todo este modelo que está mal diseñado desde hace mucho tiempo y que requiere una serie de apropiaciones presupuestales que tenemos que generar en algún momento, pero que tiene que darse de manera paulatina, pues requería un estudio de cargas laborales que ya contrató también la Secretaría de Salud y que está trabajando en ese tema. Pero pues obviamente preocupa que siga existiendo dentro de las subredes problemas como contratos. Digamos, en ese artículo también quedó que mientras se lograba establecer eso, al menos íbamos a quitar una de las 1.000 barreras que existen en esos contratos basura e ilegales, que son que se hacen mes a mes. Entonces hay que ponerse a renovar contratos mes a mes, son adiciones de las adiciones de las adiciones, y eso realmente también pone ciertos apuros a los trabajadores de la salud. Dejamos que al menos con 2 vigencias se pudieran hacer contratos al menos a 2 años que dieran cierta estabilidad laboral, mientras podemos garantizar efectivamente que todos puedan volver a lo que debería ser, a la normalidad, a la legalidad de un contrato laboral formal, como debería ser para todos los trabajadores de la salud, de todas las subredes y en general de todo el sistema de salud también privado de la ciudad y del país. Entonces, pues sí ha habido algunos avances realmente, esa aceptación por parte de la administración en este tema de un progreso laboral, el hecho de tener ya la contratación de este estudio de cargos laborales, de haber asignado ya unas plantas, muestra una buena voluntad, pero sí quisiéramos que fuéramos más allá, sí quisiéramos que fuera un poquito más veloz. Es una situación bastante crítica la que estamos viviendo, y lo último que podemos hacer es que sigan ocurriendo ese tipo de cosas como las que tú dices, de falta de elementos de protección personal, que sigan ocurriendo este tipo de cosas como de amenazar a los trabajadores de la salud con terminarle su contrato por contar qué es lo que está ocurriendo entre las subredes. Esto sí es completamente repudiable, reprochable, y realmente esto sí no tiene nada de cuidador para los que nos están cuidando en estos momentos, y claramente tendrán que generarse diferentes espacios de investigación para que todas estas medidas y todos estos correctivos de mal comportamiento y de maltrato laboral se puedan dar. Bueno, según eso entonces, yo sí quería continuar preguntándole también cómo termina un médico cirujano, porque es que lo que le digo, yo con mi familia, yo soy politólogo y todo el mundo me pregunta, pero ¿usted por qué no estudió medicina? Y yo me pregunto entonces cómo Luis Carlos Leal, médico cirujano, termina de concejal de Bogotá, cómo llega a ese cargo y por qué. Bueno, Yamir, a ver, te cuento. Yo soy especialista en cirugía general, también de la Universidad Nacional de Colombia, y durante mi periodo de especialización, pues tuve la oportunidad, el placer y la fortuna de ser presidente de la Asociación Nacional de Internos y Residentes.
Esta asociación, pues básicamente lo que hace es, como su nombre lo indica, afiliar a quienes están haciendo su especialidad, para quienes no sepan cómo funciona el sistema, que son los residentes. Es decir, después de haber terminado medicina, después de haber hecho un año rural, ya siendo médicos graduados, es un proceso de especialización que dura entre 3 y 5 años en el país, por el cual se pagan montos exagerados de dinero en varias universidades privadas y que es dedicación exclusiva. Y básicamente, pues lo que uno hace es trabajar. No es estudiar, pues uno estudia, pero estudia trabajando, todo el tiempo está prestando servicios. De hecho, los servicios que uno presta son servicios que cada año son de mayor complejidad y que son facturados por el sistema. Entonces, esto lo entendió el mundo hace mucho tiempo, que somos trabajadores de la salud, que estamos en un proceso de formación, pero que prestamos un servicio también a la comunidad. Como el mundo lo entendió, el mundo en general y la particularidad que tenía Colombia era que a los residentes no les pagaban absolutamente nada durante ese periodo. Ellos tenían que pagar o tienen todavía que pagar, de hecho, matrículas, como contaba hace poco, bastante elevadas. Algunas llegan hasta los 40 millones año, siendo, como vuelvo y te digo, dedicación exclusiva, no se puede trabajar más o menos de 3 a 5 años. Y el resto del mundo entendió eso, entonces les daban sostenimiento básico y en muchas oportunidades no les cobraba matrícula. Más adelante podrían en algunos países compensarse con alguna serie de rurales para poder garantizar atención especializada en diferentes regiones del país. Y básicamente, pues al ver esta injusticia y al enfrentarme de hecho con uno de los tan sonados candidatos actualmente a la presidencia, hoy en particular, que era en esos momentos el ministro de Salud, economista que se dedicó a defender todo el modelo mercantil de la salud, pues él quería como acabar con todo el sistema que existía en su momento, que era un auxilio que se le daba a 1.500 de los 5.000 residentes, a 1.215 de hecho, de los 5.000 residentes que existían en el país, que realmente no ayudaba en mucho y que era una beca condonable. Empezamos a pelear porque él empezó a disminuir ese número de cupos. Logramos adelantar una serie de mesas de trabajo. En su momento el gobierno nacional no nos escuchó, nos tocó levantar esa mesa de trabajo y nos sentamos a diseñar una ley que cambiara todo esto. Escuchamos diferentes propuestas, articulamos con diferentes gremios, con la Federación Médica Colombiana, con el Colegio Médico Colombiana, con las MEDAS, con, en fin, la Asociación Colombiana Médica Estudiantil. Diferentes agremiaciones de la salud se unieron en torno a esta causa y una representante de la Cámara nos escuchó, que fue Sara Piedraíta, y decidió medírsele también a esta causa y logramos en un trabajo de 3 años sacar adelante en el Congreso de la República una ley que fue la ley 1917 de 2018, que es la ley de residentes, que les genera ya un monto como tal mensual a todos los residentes del país. Ya son a todos sin ningún distingo como existía anteriormente. Y también obliga al Ministerio de Educación a hacer un proceso de regulación de matrículas, cosa que no ha pasado hasta el momento porque el Ministerio de Educación jamás ha escuchado y nunca ha tenido conocimiento aparentemente de la ley, y así los entes de control tampoco le han exigido que empiece a cumplir esta ley. Sin embargo, el Ministerio de Salud adelantó las apropiaciones gracias a que esta representante de la Cámara también ha seguido haciendo su trabajo y ha garantizado que en el presupuesto general de la Nación se garanticen los recursos para que estos médicos que se están formando, pues ya dejen de hacer lo que pasaba antes, como me pasó a mí, que teníamos que trabajar en las noches, los fines de semana que teníamos de descanso, para poder tener derecho pues a nuestra alimentación, a nuestro transporte, a comodidades, digamos, relativamente básicas, como poder llegar a tiempo al hospital y poder comer y poder alimentarnos durante el proceso de especialización. Con esto, ¿qué pretendíamos? Pretendíamos, pues, básicamente evitar la fuga de talento humano, porque muchos médicos muy buenos colombianos, pues, decidían irse a otros países porque era mucho más económico hacer su especialidad por fuera y decidían quedarse, y estábamos perdiendo muy buen talento humano, estábamos perdiendo calidad en la información, porque el tiempo que debería tener un residente, que también es un ser humano libre, lo debería dedicar precisamente a su estudio, a investigación, y lo estaba dedicando a buscar, o como nosotros lo llamábamos, a chuzar, para conseguir otro trabajo adicional para podernos mantener durante el proceso de especialización. Ese contacto con el Congreso de la República y es entender que definitivamente se pueden hacer cosas, lo que pasa es que a veces falta mucha voluntad para poderlas hacer, pues básicamente me hizo entender que en algún momento fuera o quisiera trascender como esa labor desde el consultorio, desde el quirófano en mi caso, a una labor que pudiese, digamos, también beneficiar a mayor cantidad de población. En su momento empecé a trabajar con Luis Ernesto Gómez, el actual secretario de gobierno, que era precandidato a la alcaldía por el movimiento activista. Hicimos, de hecho, el programa de salud en conjunto y después nos fuimos configurando como una lista al Consejo de la Ciudad, donde claramente desde la Fundación de Activista manejamos diferentes pilares y uno de ellos es el bienestar y la salud, del cual, por haber trabajado en el programático, pues me apropié
de una manera importante, y decidimos en el momento que no logramos conseguir el dinero para podernos ir con una lista independiente, pues irnos en esta coalición con el Partido Alianza Verde, que nos recibió y nos dio unos curules para poder participar en este proceso, que es bastante complejo de participar en la política sin haberlo hecho previamente, con una decisión como la tomamos en el movimiento, que fue de manera colectiva, pues sacamos estos 6 nombres para poder representar el movimiento y las causas que teníamos como es fundamentales y como pilares. Y bueno, afortunadamente tuve y conté con el apoyo de un equipo que es lo mejor que me ha pasado en el planeta, con gente maravillosa que todos los días les recuerdo que los amo, porque ellos me entregan el corazón todos los días a todo lo que hacen, y gracias a ellos es que estoy en estos momentos en esta curul que se la debo completamente a ellos, y es el trabajo y el fruto de ese esfuerzo y de ese cariño que ellos le pusieron a esta causa. Entonces, así fue la historia para llegar al Consejo de la Ciudad. Realmente entendí que Bogotá es un gran ejemplo de cómo podemos manejar de una manera diferente el sistema de salud y cómo podríamos traer propuestas diferentes para enseñarle de pronto al sistema mercantil que existe actualmente, que hay otras formas en las que podemos replantear el sistema de salud y que podemos hacer un sistema de salud digno sin necesidad de esa intermediación financiera tan horrible como se llaman las EPS. De hecho, mi hermana también es una beneficiaria de la ley de residentes. Ella empezó el año pasado su especialidad en gerontología, y pues ella pues tuvo al principio los primeros meses ahí como tuvo que hacer las gestiones administrativas para el pago y demás, pero es una de las beneficiarias. Además, tenía el plan de irse a estudiar a España, y pues precisamente por esas facilidades y demás, y porque entró a la especialización ahí en la Nacho, pues ahí está estudiando. Entonces ahí se van viendo los frutos de los esfuerzos de estos últimos años, porque pues estoy seguro que pues así como ella hay miles de casos en todo el país. Antes de preguntarle por activista, que me interesa mucho preguntarle sobre eso, aprovechando que su merced lo mencionó, en estos últimos días ha sonado Alejandro Gaviria como un presidente alternativo y progresista para el país en el 2022. Desde sectores del Partido Verde, desde sectores del Partido Liberal, de las juventudes liberales. A mí me suena eso súper harto, me suena como cuando hablaban de Alfonso López Miquelsen como el tipo que ponía a pensar el país, ¿sí? Entonces yo no sé, su merced, que tuvo como el contacto con él cuando él era ministro de salud, y a partir de lo que ya nos dijo, ¿usted qué piensa de eso, de esos sectores que se dicen alternativos y progresistas que creen que la respuesta es Alejandro Gaviria? Yo pienso que es ignorar mucho de lo que realmente ha ocurrido, porque si hay algo estacionario, y en particular el tema que domino, que manejo, que es mi causa, que es mi sueño político, por así decirlo, es que realmente se pueda lograr un derecho fundamental a la salud para todos los colombianos. Y pienso que él fue, de hecho, un enemigo de la ley estatutaria de salud. Fue un defensor a ultranza del modelo de la ley 100. En algún momento nos dijo a todos los médicos mafiosos, porque éramos los que queríamos mantener un modelo donde se les diera a todos los pacientes, y entonces íbamos a acabar con el modelo y lo íbamos a quebrar. Tuvimos inclusive la gran marcha de las batas blancas en contra de la reforma que él planteó el modelo de salud, donde quería profundizar todo lo que es el modelo mercantil y económico de la ley 100, y todo lo peor de la ley 100, sacarlo a flote y resaltarlo. Durante su periodo como ministro de salud, pues tuvo la oportunidad de reivindicarse gracias a que el Congreso de la República y que la Corte decidieran sancionar la ley estatutaria de salud desde el año 2015 hasta cuando él terminó su periodo 3 años después. Pues se dedicó a disfrazar todos los artículos de la ley estatutaria de salud y se dedicó a cambiarles el nombre para perpetuar realmente lo que era el modelo de salud de la ley 100, por lo menos. Que ya no es posible que tengamos un sistema de un régimen no pos y pos, y que todo tiene que ser igual, porque efectivamente todos somos ciudadanos del mismo sistema, y para eso los recursos son públicos, y para eso existe un principio de equidad, un principio de colaboración dentro del modelo de salud, y que tiene unas bases bien fundamentadas, pero existían unos servicios diferentes. Entonces él dijo, listo, se acabó el pos, se acabó el no pos, llamémoslo con cargo a la UPC y sin cargo a la UPC. Cambiarle el nombre
realmente no tiene ningún efecto a la hora de la verdad en lo que es transformar el modelo de salud y lo que él pudo haber hecho desde el manejo de una cartera tan importante y que muchos aplaudieron en su momento porque no sé, la verdad, aparte de esta ley de los genéricos de menor costo que logró sacar en su momento, aparte de eso, la verdad, yo no veo que haya tenido un mayor progreso el sistema de salud y al contrario, profundizó y permitió que muchos siguieran robando y estafando lo que son los recursos públicos de la salud. No hay que olvidar que el caso de Salucop ocurrió siendo el ministro de esa cartera. Entonces, llamarlo progresista, tildarlo de académico por ser rector de la Universidad Nacional, yo no dudo que conozca mucho de economía, no lo dudo mucho, pero para el manejo de la cartera de salud realmente demostró que progreso muy poco, de alternativo, nada. Y entonces eso me da pie también para preguntarle sobre activistas, sobre el movimiento activista. Me dice que pues por todo lo difícil que es participar en política en Colombia, pues el Partido Verde les abrió las puertas, pero pues ¿no será que el movimiento activista se va a terminar diluyendo dentro del Partido Verde? ¿O cuál es el lugar del movimiento activista dentro del Partido Verde? ¿Cómo son las discusiones internas? ¿Cómo concilian, por ejemplo, con una concejal como Lucía Bastidas, que es pues peñalosista de pura cepa? Bueno, el movimiento activista se ha mantenido, realmente se ha fortalecido durante todo este proceso y lo que hemos hecho dentro de la curul es precisamente tratar de recoger absolutamente todas las causas de todas estas personas que hicieron parte de este movimiento inicial y que aún siguen trabajando y que realmente nos aportan cada día y nos enriquecen a la labor que hacemos no solo dentro del consejo, sino también en labores ciudadanas. El movimiento realmente surge como un movimiento ciudadano de diferentes causas con un enfoque completamente diferente que entendió que finalmente la política tenía que ser un eslabón en el cual tendría que tener algún tipo de participación para generar un impacto y para generar un cambio. Es por eso que terminamos con una lista del Consejo de la Ciudad finalmente, pero pues el enfoque es completamente diferente, es más de un trabajo con la comunidad, lo hemos seguido haciendo, hemos colaborado inclusive desde la gestión que podemos desarrollar en el Consejo de la Ciudad para que todo este tipo de activismos que se viven dentro de la ciudad se puedan fortalecer, se puedan robustecer y puedan beneficiar realmente a la comunidad para que todas estas propuestas de colectivos internos, de movimientos urbanos que surgen a cada momento dentro de la ciudad, pues puedan tener mayor visibilidad y puedan tener ese impacto social y ese cambio y esa transformación que muchas veces es mucho mejor. Yo creo que es mucho mejor realmente porque estamos acostumbrados a la política donde se sienta alguien en un escritorio y desde ahí escribe para el resto del mundo. Y es lo contrario. Yo pienso que lo que vive realmente quien tiene el problema es quien puede generar una mejor solución. Entonces, de eso se trata precisamente el movimiento, lo hemos seguido cultivando. Este año constituimos unos estatutos de un manejo horizontal del movimiento donde precisamente cuando hay una serie de temas importantes de ciudad, pues obviamente yo acato el mandato como tal de la asamblea de activista porque siento que es el deber ser y son los estatutos que aceptamos, es el espíritu que tenemos, e igual por lo menos hasta el momento y lo que yo he sentido dentro del partido es que se ha respetado completamente la diversidad de opinión, se ha respetado la posibilidad de ser independiente, de tomar las mejores decisiones, digamos, en pro de la ciudadanía y de las causas que represento. Entonces, pues no he tenido, la verdad, nunca esa discusión al interior del Partido Alianza Verde. Creo que precisamente eso que tú mismo decías, que haya la posibilidad de que haya una persona con la cual diferimos políticamente de una manera importante, como es con Lucía, pero podemos participar en un partido y podemos dar debates interesantes y enriquecer cada uno, tal vez sus ideas, con el aporte del otro, pues es bastante interesante y bastante democrático, creo yo, a la hora de la verdad. Finalmente, todos vivimos en la misma ciudad y creo que tenemos derecho a pensar diferente y a coexistir. Bueno, le hago la pregunta un poquito más concreta. Luis Ernesto Gómez, como secretario de gobierno de Claudia López, ¿acata los mandatos de la Asamblea del Movimiento Activista o pues esas discusiones no se dan? No, Luis Ernesto, desde su momento, pues, digamos, al ingreso de la Secretaría de Gobierno, ha tomado distancia del movimiento porque pues claramente no quiere generar, digamos, un conflicto que se puede ver bastante dramático
con lo que puede ser la independencia del movimiento. Claramente él, como funcionario público, tiene una responsabilidad y se podría encontrar e inclusive ver en diferentes conflictos de índole, sanción, diferentes cosas que le pueden generar el hecho de estar en la posición, a diferencia de la posición mía, donde yo soy electo popularmente y claramente me puedo dedicar a hacer política. Él no puede ejercer esa labor, por eso él ha tomado una decisión que es políticamente correcta, y es precisamente mantenerse en estos momentos al margen de lo que ha continuado siendo el crecimiento como tal de la base y de la asamblea y de las decisiones que tomamos al interior del Movimiento Ciudadano. Bueno, antes de volver a hablar del coronavirus en Bogotá, su merced mencionó precisamente que, pues, que el sistema de salud es un sistema basado en el mercado acá en Colombia. Y pues yo siento que pues usted se ha pensado un sistema diferente, o bueno, más o menos, ¿cómo debería ser el sistema de salud en Colombia? ¿Qué es lo que funciona mal en estos momentos? ¿Qué es lo que habría que corregir? ¿Y cuál sería el sistema ideal en el caso de que usted pudiera hacer todos esos cambios? Bueno, aquí lo que nos falta realmente es sacar una ley ordinaria para implementar la ley estatutaria de salud. Nosotros ya tenemos una ley que está a nivel estatutario, que está por encima de las leyes ordinarias, que permite y que garantiza el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos. Se tiene que dar un cambio del enfoque de una manera drástica. ¿Cómo es el enfoque actual? El enfoque actual es que, como es un sistema basado en lo mercantil, basado en el negocio, aquí lo que conviene es el alto costo, es decir, conviene el paciente enfermo. Es un paciente mucho más rentable porque, aparte, estas empresas que asumieron el manejo de la salud, porque el gobierno básicamente con la ley Ciencia se lavó las manos y se quitó esa responsabilidad de proteger un derecho fundamental y se la trasladó a unos entes privados, mixtos o públicos, en muchas oportunidades que de hecho todos los públicos han fracasado por malos manejos, y los privados han tenido escándalos de corrupción, de robos, Salucop, torneos de tenis, diferentes cosas que han sido financiadas con los recursos públicos de los colombianos. Entonces cogen la plata de nosotros, lo que aportamos sagradamente, porque nos toca aportarlo, porque si no nos pagan ni siquiera para el sistema de salud, y lo vuelven un negocio. ¿Cómo es el negocio? Las empresas que mejor lo entendieron, y el que sepa este ejemplo va a saber qué empresa es la que estoy hablando, pues es la empresa que entendió que la práctica de la salud es una práctica pulpita, porque yo soy una empresa que administro, tengo una gerencia, tengo unos edificios, tengo toda una burocracia alrededor de qué, de poder frenar procedimientos, de poder dilatar procedimientos, de poder dilatar consultas, porque a mí me va a seguir llegando la plata mensual por todos mis afiliados, pero si yo no me la gasto, pues voy a tener la oportunidad de manejarla. Pero entonces, ¿qué hago? O mejor me la gasto y digo que siempre vivo quebrado. Pues gastémosla, pero gastémosla en mi otro bolsillo. Entonces yo me pago a mí mismo. Es decir, yo EPS tengo IPS, que IPS puede ser clínica, laboratorio, centro de imágenes diagnósticas, lo que quiera. Entonces yo me pago a mí mismo a lo que yo quiera, a los procedimientos que necesitan mis pacientes. Y yo contrato a quien yo quiera. O es más, puedo hacer un negocio mejor y monto una universidad. Entonces yo empiezo a formar mi talento humano. Y como lo estoy formando, le cobro para que trabaje para mí. ¿Sí? Entonces trabaja gratis, tengo más trabajadores, me pagan porque trabajen para mí, negocio redondito. Por eso es que precisamente quienes han entendido ese negocio, aquí se habla de la crisis y de la falta del dinero para los recursos de la salud, pero entonces vemos que en Bogotá, sagradamente cada año tiene que haber un mega hospital, un monstruo con toda la mejor tecnología, con las mejores instalaciones en los mejores sitios y los más costosos de la ciudad, que eso de hecho genera un apartheid social en temas de salud, que de pronto podemos hablar más tarde del tema. ¿Y cómo hacen esos monstruos? Pues los hacen con plata y con recursos de los colombianos para poder generar precisamente estos pagos. Si uno ve, y eso pertenece a XEPS, la clínica no sé qué, tal EPS, hasta le ponen el nombre de la EPS, son descarados y conchudos. Entonces, con nuestra plata hacen unos monstruos hospitalarios. ¿Y qué pasa con el sector público? Pasa con las subredes, por lo menos en el caso de Bogotá, pues les toca rebuscarse, porque su modo de ingreso ya no es un modo de aporte como tal que le haga el Estado o el distrito o quien esté a cargo de las carteras, dependiendo del hospital donde se encuentre ubicado, pues tiene que rebuscarse. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un hospital del Tolima, que es un hospital de primer nivel, y allí fui director médico. Pues resulta que cuando yo llegué allá, yo pedí como, venga,
nos están glosando, porque las EPS también se dedican a eso, a glosar cuentas, nos están glosando mucha plata. Y el hospital podría tener mejores ingresos para poder robustecerse un poquito, ofrecer mejores servicios, tener mayor comodidad para los pacientes. ¿Y por qué nos están glosando las cuentas? ¿Por qué nadie las revisa? ¿Por qué nadie hace los reclamos? Pues resulta que eso implica un gasto que el hospital no está dispuesto a atender y básicamente se dedicaba a aceptar las glosas. ¿Eso qué implicaba? Pues que cuando uno revisaba, y yo le dije a la gerente, déjeme una tarde y yo me pongo a revisar las glosas y miramos a ver cómo es que funciona esto. Pues uno se daba cuenta que a veces decían como, no le pago el suero cuesta 150 pesos, pero la cuenta total es de 1.800.000, pero como no me justificó el suero, entonces pues no le pago nada de los 1.800.000. Pasaron los 3 meses, perdió la cuenta, no le pagué absolutamente nada, el hospital sí invirtió o sí gastó, digamos, recursos en atender sus pacientes, pero la EPS no le quiso pagar porque le glosó la cuenta por una cosa que se olvidó registrar en el registro de medicamentos porque había 20, 30 pacientes y una sola enfermera y se le olvidó anotar en el registro de líquidos o porque el médico no justificó que como iba a dejar el paciente sin vía oral, por eso le mandaba los líquidos. Una serie de cosas que realmente eran ridículas. Y hacer el ejercicio de nada más ir a conciliar ese tipo de glosas con la EPS, pues hacía que el hospital generara muchos recursos adicionales. Y los hospitales públicos no tienen muchas veces la infraestructura, el personal calificado o los recursos suficientes para poder contratar a alguien más que les ayude con esa serie de temas para pelear contra el sistema. Entonces es bastante grave porque estos hospitales de los que estoy hablando son los hospitales a los que la mayor cantidad de población tiene acceso. Son los hospitales de los centros rurales, son los hospitales o los puestos de salud de los primeros, de los municipios de sexta, de quinta categoría y que son realmente el único acceso que tienen muchos al sistema de salud. Entonces, tiene que primero el sistema descentralizarse, tiene que apoyarse, tiene que fomentarse ese crecimiento de los centros de atención de las áreas rurales, de las áreas dispersas, se tiene que acabar este karma. Tal vez tenía un conflicto porque cuando empezaron a remitir pacientes de Bogotá para Cartagena y para Barranquilla durante la pandemia, había muchos que me decían, increíble, yo no dejo que manden a mi paciente para Barranquilla o para Cartagena estando aquí en Bogotá. Esa es la realidad de quienes viven en San Andrés. Esa es la realidad de quienes viven en Leticia, en Chocó, así puedo nombrar diferentes regiones del país, donde no tienen realmente nunca las condiciones allá y ante cualquier enfermedad, pues se van para Bogotá, para Medellín, para Cali, para diferentes ciudades intermedias donde les presten el servicio. Entonces, no es realmente una accesibilidad al sistema de salud buena lo que tengamos. Y aparte, como el sistema está diseñado y pensado precisamente en la enfermedad, pues aquí todo el dinero que podríamos invertir y que nos podríamos ahorrar más adelante en prevención es un despilfarro de los recursos. Si aquí entendiéramos que tener una población con buen acueducto, con buena nutrición, con buena educación, con hábitos saludables en salud sexual y reproductiva, pues obviamente nos estaríamos ahorrando un costo impresionante si tuviéramos una población educada en hábitos alimenticios, en hábitos del deporte. No tendríamos las complicaciones que tenemos que asumir en estos momentos. Un ejemplo que a veces uso es que el costo, por lo menos, de rehabilitación de un paciente que tiene algún problema de consumo de sustancias psicoactivas al año puede representar 60 millones de pesos. Si esos 60 millones de pesos lo hubiéramos invertido en una serie de actividades que generaran ocupación del espacio libre de muchos más adolescentes y niños, o tuviéramos más oportunidades de acceso laboral o más oportunidades de educación, pues seguramente nos estaríamos ahorrando no solo el tratamiento de él, sino de muchos, ¿sí? Y ahí es donde el sistema de salud tiene el primer error. El segundo error, esa intermediación financiera es completamente innecesaria. Las EPS en estos momentos por ley tienen derecho a quedarse del 8 al 10% de los recursos públicos de la salud por gastos de funcionamiento. ¿A cuenta de qué? Si son los que realmente se encargan de frenar, de dilatar, de obstaculizar el acceso a la salud. Si nos ahorráramos todo ese dinero de esa burocracia, si lo invirtiéramos en salud pública, si lo invirtiéramos en oferta dentro de los hospitales públicos o de bajo nivel, con oferta con subsidios a la oferta, para que finalmente la población no tenga que escoger, mejor dicho, no acabemos con esa barrera que existe en estos momentos donde somos ciudadanos de diferentes categorías. Una de las ventajas, por lo menos actualmente con todo lo que ocurrió con el COVID, fue que se le dio a las entidades territoriales la posibilidad de manejar todas las unidades de cuidado intensivo. Porque es que aquí queda lo que queda, ¿cuál es el peligro? ¿Qué es lo que pueda pasar? Pues que como yo tengo determinada X o Y EPS, pues mi número de UCIs es más limitada que el que tiene determinada X o Y EPS.
y que esas iban a empezar a fortalecer, a robustecer para sus pacientes. Entonces, viviendo en la misma ciudad, pagando probablemente el mismo aporte al sistema de salud, siendo igual de ciudadanos o igual de habitantes con el mismo derecho fundamental a la salud, tenemos una inequidad impresionante en lo que es el acceso a la salud. Y eso se tiene que acabar. Tendríamos que llegar al momento donde cada ciudadano pudiera tomar la decisión propia y personal de decir, yo quiero que me atiendan en tal hospital o voy a ese hospital porque uno es el que me queda más cerca, igual es de gran calidad, o dos, porque es el mejor, el que me parece el mejor y yo tengo derecho a escoger. Y que los hospitales compitan con calidad y que el dinero se genere directamente a los hospitales, que no tenga esa intermediación financiera. ¿Por qué tiene que existir una empresa que se encargue de regular lo que es un servicio fundamental como es la atención en salud? Cuando podremos fortalecer un sistema de salud público real, concreto, efectivo, que nos garantice que cada vez menos la población tenga que acceder a los servicios de cuarto nivel. Aquí lo contrario, cada vez nacen mega hospitales y mega clínicas con la mejor tecnología para atender lo más costoso. Cuando entendamos que eso más costoso debería ser lo más poquito, que muy pocos pacientes pudieran o debieran llegar a ese alto costo, es cuando podemos realmente pensar que transformamos el modelo de atención en salud, que realmente estamos pensando en la salud de la población y que realmente hay un derecho fundamental a la salud. Mi papá y mi mamá son también víctimas de ese tema. Ellos son como médicos vieja escuela, entonces yo me acuerdo cuando niño que hacían consultas de una hora, hora y media, hasta dos horas con el paciente, porque tenían su consultorio propio en el pueblo donde vivíamos. Y mi mamá ahorita sufre resto porque pues le limitan el tiempo y entonces ella es la última que sale y demás, y por esta lógica mercantil. Pero entonces, así como cuando usted nos estaba pintando todo este panorama, yo pensaba, Luis Carlos, ¿qué le diría a esas personas que dicen que este sistema es la verga? O sea, que tenemos una cobertura del 100%, que si comparamos con la situación del sistema de salud en Colombia antes de la ley 100, pues hay un montón de indicadores que están muchísimo mejor, vacunación, pues calidad de vida y demás. O sea, ¿qué le decimos a esas personas? Y además, pues usted alcanzó a dar algunos tintes de cómo debería ser el sistema, porque digamos del otro lado está, no, es que nosotros debemos ser como Cuba, como el sistema preventivo cubano o el sistema nacional de salud británico. En medio de todo eso, ¿qué es lo que podría decir Luis Carlos? Bueno, pues definitivamente quien apoya el modelo actual es una persona que desconoce primero otro tipo de modelo, ¿sí? Y que aparte desconoce el interés real, o lo conoce muy bien y lo defiende a ultranza. Y esto no es difícil de entender, hay mucha gente que se ha lucrado con la salud y con el modelo actual y que no le conviene volver a otro tipo de modelo de atención en salud, porque hay mucha gente que entendió que precisamente esto es un negocio y así mismo lo quiere mantener. Quien lo defiende y quien dice que la cobertura aumentó es la persona que jamás ha entendido, jamás ha tenido la oportunidad de acceder a una comunidad rural, una comunidad dispersa, donde sí tiene carné, pero no tiene quien lo atienda. Donde le toca andar en burro 4 o 6 horas para poder llegar a un puesto de salud, donde si tiene una apendicitis, pues no le van a poder resolver nada y le toca sentarse allá a esperar a que llegue una ambulancia para que lo puedan llevar a otro centro hospitalario. Y eso es realmente injusto. Eso es realmente injusto. Vender cifras de carnetización y compararlas con acceso real a la salud es una falacia y es un tema que han usado muchos. De hecho, ese exministro del que estábamos hablando, precandidato presidencial ya por lo que veo, defendió mucho esa tesis y mostraban cifras de aumento de la cobertura. Sí, pues en el papel eso se ve muy lindo. Hágalo realidad. Hágalo realidad. Demuéstrame que efectivamente esa población tiene derecho, tiene acceso al sistema. Cuando uno realmente trabaja con la comunidad y cuando uno está metido en este tema, se da cuenta que muchas veces después de que llegan los pacientes ya con la orden autorizada, ya no hay mucho que hacer. Ya desgraciadamente el tiempo es bastante largo. Y cuando escucha las historias de todos los trances que han tenido que vivir para poder llegar a una atención en salud digna, pues es realmente absurdo y es deprimente. Entonces es una gran mentira, y quien defiende realmente el modelo actual es porque sinceramente tiene algún interés oculto, es lo que yo creo, porque no cabe en mi cabeza otra explicación para eso. ¿Y dónde ponemos al COVID en todo esto? O sea, ¿usted cómo ve la situación de la pandemia en el 2021? El tema de la vacunación, la responsabilidad que tiene el sistema, este sistema de salud basado en el lucro, de soportar no solo, digamos, este nuevo pico de la pandemia, sino ahorita el proceso de vacunación, si es que llegan las vacunas.
¿Cómo ubicamos al COVID en todo este, panorama? Para lo A ver, que el vimos. COVID fue una lupa que básicamente magnificó todos los errores que tenía el sistema y que nos ha permitido, digamos, evidenciarlos, hacerlos mucho más tangibles. Yo creo que como sector y como trabajadores de la salud es el momento. Es el momento de poder unirnos y poder lograr realmente una transformación de este modelo. Si dejamos que la COVID pase y no hicimos nada con el modelo de salud, no hicimos en serio nada. En serio nada. Porque seguimos permitiendo la explotación laboral, seguimos permitiendo contratos precarios, seguimos permitiendo que nuestros pacientes fallezcan teniendo diferentes posibilidades, seguimos permitiendo esa inequidad y esa deficiencia de los servicios de salud en diferentes regiones del país y no hicimos nada. Eso sería muy triste y sería muy grave. La verdad, yo espero y tengo fe en que todo el sector salud logre por fin unirse en torno a una causa real y legítima como es un mejor modelo de atención en salud para todos los colombianos, finalmente para todos los habitantes de este país, para todos los ciudadanos. El tema de la vacunación, grave, grave porque pues ha habido mucha mentira alrededor y ha habido mucha mentira que ha caído muy fácil. Y es preocupante que en medio de entender en algunos aspectos que teníamos que manejar, digamos, una cierta unidad, que teníamos que ser solidarios, que las UCIs tenían que ser compartidas, que los elementos tenían que ser compartidos porque todos teníamos derecho, todos teníamos acceso, volver a trasladar el tema de la vacunación a las EPS es volver a segregar, es volver a crear barreras, es volver a hacer de este sistema la basura que es para muchos pacientes hoy en día. Probablemente para muchos otros y para un sector privilegiado pues será muy bueno, les llegará de primero y será la mejor atención y tendrán sillas cómodas con aire acondicionado en zonas calientes y será lo máximo. Pero no será así para todos. Y realmente no es justo, porque es que la pandemia no discrimina y no tiene ningún enfoque especial por ningún estrato socioeconómico, por ninguna afiliación por EPS. Aquí el derecho es para todos a la salud, aquí el derecho es para todos a la vacunación y aquí la garantía debería ser real, dada por el Estado, con un sistema bien identificado, donde aparte pudiéramos tener mayor volumen de vacunación. Nosotros somos el único país latinoamericano que ni siquiera ha empezado y vamos a empezar con una miseria. Esas 800 mil vacunas que van a llegar no van a alcanzar para nada. Vamos a tener un sistema mucho más demorado. Entonces peleamos y decimos todos los días que la reactivación económica, que la reactivación económica. Pero hombre, si ni siquiera hacemos el esfuerzo por garantizar una vacunación masiva, pues yo pienso que la pelea es como medio perdida. A propósito de la parte de salud que su merced mencionaba minutos antes, hay un estudio de la Universidad de los Andes de allá, de donde es rector su amigo Alejandro Gaviria, donde precisamente hacían pues la estratificación y decían que a los que más duro les ha golpeado la pandemia es a los más pobres, son los que mayor porcentaje de ocupación de UCIs tiene, son los que la mayor cantidad de muertos son los estratos 1, 2 y 3. Entonces, ¿usted cómo nos explicaría eso que mencionaba ahorita de la parte de salud precisamente con este caso del COVID? ¿O a qué se refería con esa parte de salud? Cuando yo me refería a la parte de salud es que precisamente la infraestructura que se ha creado por ser una infraestructura costosa es una infraestructura que está dedicada en un solo sector de la ciudad. Aquí tenemos más o menos el 75% de todas las instituciones prestadoras de servicios de salud de las 72 hacia el norte. De las 72 hacia el sur no tenemos casi nada. Y eso genera muchas barreras y genera muchas dificultades. Entonces teníamos el paciente que tenía que ir a una cita médica, probablemente cuando empezaba el COVID, le tocaba coger dos o tres transportes para poder llegar a su institución prestadora de servicio, para poder tener la consulta, para después devolverse a otro sitio donde le generan la autorización, luego devolverse por el examen, luego volver a su casa. Primero, los costos son elevadísimos. Segundo, obviamente, pues hay un proceso de contacto social mucho más importante, de aglomeraciones en las diferentes estaciones de Transmilenio o en los buses o donde sea, porque aquí estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a que eso se manejara de esa manera. Si tuviéramos la infraestructura en el mismo sector, en el mismo sitio, probablemente ahí hubiésemos podido disminuir al menos temas de contagio, con lo cual puedo relacionar la COVID con el apartheid que describía, precisamente por esa barrera geográfica que representa para diferentes ciudadanos el hecho de tener una ciudadela y una infraestructura de salud concentrada en un sector de la ciudad. Si las EPS logran afiliar pacientes en diferentes localidades, pues tienen que lograr el acceso a esos pacientes en su localidad. No deberían tener que desplazarse realmente. Eso es a lo que me refiero cuando hablaba de la parte de salud. Ahora, en el tema de por qué la mortalidad es más alta, pues bueno, es que es un virus que afecta
de manera respiratoria. El mayor riesgo de complicación de enfermedades respiratorias en general es la malnutrición, el bajo peso al nacer, es tener diferentes comorbilidades, como son la obesidad, como son enfermedades crónicas maltratadas. Y cuando uno hace realmente ese censo en poblaciones de menor estrato dentro de la ciudad, pues uno se da cuenta que claramente no le puede exigir a esa madre cabeza de hogar que sale a trabajar a las 4 de la mañana cuando ya le dejó los alimentos a los hijos y que tiene 2 o 3 trabajos y vuelve a las 11 o 12 de la noche, que fuera de eso salga a trotar o que sea juiciosa con el medicamento de la atención cuando se demoran años en dárselo. Es más, cuando vayan y se lo dan. Es bastante complicado realmente manejar todo este tipo de situaciones porque hay 2 factores que sí influyen. Claramente un factor sociodemográfico de diferentes sectores, porque la salud de Bogotá no se puede meter en el mismo saco. Y de hecho eso también lo dejamos en el Plan Distrital de Desarrollo. Aquí tiene que haber direcciones territoriales epidemiológicas y que generen un impacto de salud pública por cada localidad, porque cada localidad tiene impactos diferentes. Kennedy por lo menos es la localidad más contaminada. Ahí tenemos que afectar las enfermedades respiratorias de una manera dramática, claro que sí. Y será muy diferente la situación de Ciudad Bolívar como será muy diferente la situación de Usaquén. Entonces se tienen que generar planes estratégicos y diferentes. Bogotá es muy diversa. Y asimismo, pues se comporta precisamente esa tasa de mortalidad en el virus, que yo considero debe estar relacionada con ese tema. Bueno, ya vamos cerrando esta charla tan interesante. Lucía Vargas comenta, siempre velando por los trabajadores de la salud y la ciudadanía. Supongo que es un mensaje para su merced, Luis Carlos. Digamos que en esta última parte yo sí quería, pues, su merced, ¿qué le diría a esas personas que a estas alturas del partido todavía, pues consideran que esto, pues, es una teoría de la conspiración, que, pues, no es tan grave como dicen por ahí, que le creen más a la cadena de WhatsApp en donde hablan de Bill Gates y todos estos temas? ¿Qué le diría a esa gente? Y frente a otras personas que realmente dicen es que me están colocando a escoger entre comer y contagiarme, ¿sí? En ese panorama, ¿usted qué le podría decir a esas personas? Porque hay quienes dicen, yo no me vacuno porque la vacuna me va a volver infértil, o yo no me vacuno porque Bill Gates, yo no sé qué, y el chip. O esas personas que dicen lo otro, es que si no salgo a trabajar me voy a morir de hambre, yo no puedo encerrarme acá. O qué pereza el tapabocas, eso es una mamera. Bueno, pues es muy triste ver todavía, después del panorama tan horrible que hemos tenido que vivir durante este año, que haya mucha gente que todavía tenga como esa defensa de las cadenas de WhatsApp, que use diferentes elementos o que se ponga a hablar de alguna manera desinformada y que genere todo este tipo de creencias populares que realmente son muy tóxicas y muy nocivas para el resto de la ciudadanía. El problema del tapabocas es entendible que la gente esté cansada, pero es que es un tema de protegerse y yo siempre se lo pongo así. No se proteja de pronto a usted porque si a usted no le interesa su vida, como para que no le interese el virus, como para que no le interese vacunarse, pues al menos interésese por la vida de los que quieren. Sí, desgraciadamente, muchas personas han tenido que aprender que el virus existe, que es grave y que puede pasar algo grave cuando alguien de su familia fallece. Y eso realmente es una desgracia. Eso simplemente reafirma ese dicho popular de la letra con sangre entra. Y eso no debe ser así. Claramente no debe ser así. Claramente las decisiones se deben tomar de una manera informada, de una manera responsable, no solo con cada persona, sino con la familia o con los seres queridos. Si usted no le interesa o no cree mucho en su vida o vale muy poco, pues preocúpese por la vida al menos de los que quieren. Quienes ponen por encima su alimentación, por encima del hecho de cuidarse, de protegerse, pues es lamentable que esto nos esté pasando realmente. Y entiendo que haya mucha población que esté pasando por esta situación. Y ahí nos hace falta mucho aporte institucional, tanto del gobierno nacional como del gobierno distrital. Porque claramente exigir una cuarentena debe ir de la mano de una renta básica, debe ir de la mano de garantías para que esta población efectivamente pueda tener los cuidados necesarios para poder proteger y cuidar su vida y la del resto de los ciudadanos. John Penagos comenta, en los zapatos de los demás, muy bien, concejal. Nos vamos entonces cerrando con la pregunta de Esteban Bello. ¿Cuáles son las estrategias que desde el Consejo piensan impulsar para reactivar la economía en Bogotá, especialmente los sectores de entretenimiento y cultura? Pregunta compleja. Pregunta compleja porque precisamente esa pregunta se la hemos hecho en diferentes oportunidades a la Secretaría de Cultura.
Claramente entendemos que es uno de los sectores que más difícilmente va a generar nuevamente estos espacios porque hay aglomeraciones normalmente. En diciembre, de hecho, se intentó apoyar a muchos sectores culturales con el tema de Bogotá Brilla, donde se les dio la oportunidad al menos de generar algunos ingresos con caravanas, etc. En temas de Plan Marshall aprobado el año pasado, garantizamos que al menos algunos teatros tuvieran algunos alivios en impuestos y algunos alivios en diferentes impuestos de la ciudad que pudiesen mitigar un poco el impacto. Pero claramente hace falta mucho y desgraciadamente es uno de los sectores que menos recurso económico tiene en estos momentos para poder generar unos planes de inversión reales, para poder beneficiar a un sector que por el tema de la aglomeración va a ser un sector que difícilmente se va a reactivar rápidamente dentro de la ciudad, dentro del país y a nivel mundial, pues es uno de los sectores que más tardíamente tiene este tipo de reactivación económica. Bueno, yo dije que me iba a ir con la pregunta de Esteban Bello, pero me llegó otra pregunta pues, que me parece interesante y prometo que con esta sí ya nos vamos. David Cortés me pregunta, bueno, le pregunta al concejal, ¿qué calificación le da a los procesos de vacunación en Bogotá y los casos de venta de cupos que hacen en redes para los primeros vacunados? No sabía eso de proceso de ventas de cupos en redes para las primeras vacunadas, me parece desastroso y probablemente sea, eso sí creo que es un engaño. Yo no creería o esperaría que pueda existir algún plan a nivel nacional para poder generar este tipo de redes y de cadenas en redes sociales para la venta de las vacunas. Yo creo que aleje, se salga corriendo de esa red social que le está vendiendo los cupos, además denúnciela, porque eso es claramente ilegal. Y la primera pregunta ahora se me fue. La primera pregunta, ¿qué calificación le da a los procesos de vacunación en Bogotá? Ok, no, Bogotá sí se ha ido preparando muy bien, digamos, en el tema de reserva de los recursos de capacitación de vacunadores. Aquí lo que estamos esperando es el tema de la vacuna que nos va a llegar a nivel del gobierno nacional, así no sepamos cuánto nos va a llegar. Pero sí creo que se pueden mejorar algunas cosas y en particular creo que nos falta es precisamente algo de cultura ciudadana y de impulsar diferentes estrategias y diferentes campañas que generen toda esa eliminación de todos esos sesgos y de todas esas mentiras que se venden a diario dentro de las redes sociales y de las cadenas que hablábamos en estos momentos, porque no vamos a lograr nada realmente, no vamos a lograr un impacto real de inmunización de rebaño si la mayoría de la población no se va a querer vacunar. Entonces, eso es una labor que ya deberíamos tener adelantada desde el distrito y me parece que ahí ha faltado, digamos, un esfuerzo desde el tema relacionado con la vacunación en el distrito. Ahí David me envió la nota del colombiano sobre la venta de cupos de vacunas. Yo se la envío a Sebastián para que la revisen e investiguen sobre el tema. Gravísimo, sí. Muchísimas gracias por su tiempo, por toda esta charla tan interesante. Seguramente lo vamos a molestar en los próximos meses para volver a hablar de estos temas, de la salud y el bienestar de los bogotanos. De verdad, muchas gracias y a las personas que nos están escuchando, pues muchas gracias por estar, por comentar, por preguntar. El lunes vamos a estar con Isabel Zuleta, la líder del movimiento Ríos Vivos, para hablar de Hidroituango y pues de toda su lucha en los últimos años por las comunidades de Antioquia. Luis Carlos, muchas gracias. No sé si quiera cerrar con algún comentario. No, Shamil, darte las gracias a ti. Claramente presto, listo y dispuesto para cuando nos vuelvas a invitar aquí a participar en tus charlas. Muy interesante y pues nada, agradecerle también a todos los que nos han acompañado durante el día de hoy y pues que se cuiden, bastante. Aún no es momento de bajar la guardia. Hasta luego, muchas gracias, buenas noches, nos vemos el lunes.
Thank you.